Aló, 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 sí. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Les habla su profesor Diego Borges. Vamos a mirar la cámara ya, exacto. Y estamos hoy presentando oficialmente el programa de la colegiatura de figurín. Figurín, ¿verdad, profe? Sí, señor. Sí, figurín. Les presento al señor, él es. Se llama Eddie Azcárate y es nuestro docente. Quiero que lo conozcan porque él va a estar grabando muchos videos tutoriales que luego van a ir a la página de YouTube, ¿sí? Para dar a conocer su trabajo y que ustedes tengan confiabilidad en el proceso que iniciamos hoy. Este programa dura un trimestre. Son 12 semanas de clases. Van a recibir clases en promedio de 1 hora con 45, 2 clases a la semana, más una asesoría directa con él una vez a la semana. Esa asesoría puede ser de 30 o de 1 hora, dependiendo de ustedes, dependiendo de las preguntas que tengan ustedes. Entonces, pues nada, en el día de hoy, pues él trae, va a interpretar. Un vestido de alta costura muy hermoso, lo va a hacer para ustedes. Y no tengo más nada que decir. Mi plena confianza en el profesor Eddie Azcárate, que es verdaderamente una eminencia en el tema. Y pues que espero le saquen provecho a toda esta información nueva que está promocionando la colegiatura. Entonces voy a pasarle a usted, profe, los audífonos para que usted se presente, nos hable un poco de su trayectoria y ya luego si sí te pones a tu labor. Entonces aquí te dejo. Bien. Bien, saludo a todos. Bienvenidos a este en vivo que tenemos con el profesor Diego. Y me presento, soy Eddie Azcárate. De profesión soy diseñador gráfico. Ya llevo más de 20 años en el gremio de las artes gráficas, de la ilustración. Hago cómics también, trabajo manga, todo el trabajo en cuanto a figura humana. Y también tuve la oportunidad de enseñar en una academia de precisamente de diseño de modas en la parte de figura humana, de figurín de modas. ¿Qué les puedo decir? He trabajado todas las técnicas, acuarela, color, óleo, y también trabajo digitalmente, ya bajo lo que es los programas de Photoshop, Illustrator, donde se desarrolla también un figurín muy bonito que esperamos también ir desarrollando ese tipo de clases. Bueno, nuestro curso como tal lleva algo muy bonito y es que no nos estamos guardando nada. Fue la premisa que me dieron a mí acá con el profesor Diego y me dijeron no nos guardemos nada, hay que darle todo a los alumnos y eso me parece excelente porque pues la idea es esa, la idea es que lo que se ha aprendido durante el tiempo de nuestro correr por este lado es ese, es dar todo lo que se puede en este curso tan hermoso que estamos pasando. Entonces, hoy vamos a dedicar un buen tiempo para desarrollar una práctica bien especial y es la de tomar un figurín como tal, mejor dicho, una fotografía de una modelo y pasar al figurín. Poder interpretar esto, hacer esta práctica, hacer este ejercicio tan bonito y echarle color. Esto es algo muy práctico que es lo que van a ver dentro del curso. Llevar algo de la realidad, pasarlo al figurín. La idea es que luego se haga al revés, pasar algo de nuestro figurín a la realidad, donde ustedes ya puedan pasar a la confección, al diseño y la confección como tal y ver su prenda ya
completamente elaborada. Entonces yo creo que, no siendo más, podemos dar inicio a este apartado de llevar esa fotografía de la modelo con uno de los vestidos que trabaja el profesor Diego, plasmarlo en el figurín, y además de eso vemos qué técnicas empleo yo para el desarrollo como tal de la figura humana, del figurín de moda, y cómo generar ese tipo de texturas, ese tipo de acabados para que simulen la prenda, los prenses, la caída de la tela, etc. ¿Ok? Entonces yo creo que podemos iniciar directamente con el trabajo en el papel. ¿Ok? Bueno, aquí les muestro más o menos un poquito como un detalle en cuanto a lo que vamos a trabajar. Si lo están viendo allí en pantalla. ¿Vieron? Es un vestido muy hermoso. Es un vestido largo. Y la pose en que está nuestra modelo es muy bonita, es muy sencilla, pero necesitamos saber cómo la plasmamos. Entonces, allí vamos a analizarlo un poco. Primero, entendamos qué pose tiene la modelo, cómo se ve la tela, qué tipo de tela puede ser. Es una tela vaporosa, es una tela que genera algo de transparencia. Pero también vemos que en esos detalles hay mucho plisado allí, mucha arruga. Tenemos detalle aquí, miren. Dentro de esta pieza del vestido tenemos detalle. Hay decoración allí y hay otro tipo de textura. ¿Ok? Es lo que nos interesa. Aquí en la mano también tenemos un detalle. Entonces, todo esto nos va a servir a nosotros para saber interpretar. Todos estos que se conocen como puntos de tensión es lo que genera este tipo de pliegues en la tela. ¿Vieron? Como un drapeado que hay allí, es unos pliegues que nos generan la tela. Los relieves que genera el busto, en este caso, genera también ciertas líneas de sombra. Vemos ahí cómo hay mucha sombra en eso y da volúmenes. Estas caídas de tela, vemos que no es una tela pesada, sino que es una tela muy, muy ligera, muy suave. ¿Ok? En cuanto a la interpretación de este vestido, veríamos eso, ¿no? Y es bastante tela. Mire que cubre los pies. Antes de empezar a dibujar un figurín tomado de una foto real, entendamos algo, y es que el figurín hay que hacerlo primero como el maniquí, completamente desnudo. No se puede empezar a dibujar una prenda. Digamos que cuando uno tiene experiencia y está haciendo algo muy rápido, ahí yo lo llamaría en dos etapas, dos estancias. Una sería cuando yo trabajo en mi casa, que tengo una idea, resultó algo. Entonces quiero empezar a graficar porque se me vino a la idea, tomemos esta base, de un vestido con este corte aquí que sería sesgado. Tenemos aquí unos plisaditos, tenemos esta pieza, estas dos piezas que tenemos aquí extra hacia el hombro. Vemos aquí que está un solo hombro. Bueno, yo empecé a generar esa idea de colocar esta pequeña pulsera en la muñeca. Y que de ahí salga más tela, haya caída de tela, y quiero mucha tela que cubra los pies. Esto es una idea rápida. Para hacerlo en mi casa está bien, no hay problema, yo puedo trabajar algo rápido, no necesito dibujar piernas, no voy a dibujar calzado, o sea que no necesito hacerlo. Pero si yo necesito presentar este boceto o este diseño a una empresa, porque
quiero presentar una colección, o simplemente es a un cliente que me ha pedido, perdón, a un cliente que me ha pedido un diseño en especial, pero lo quiere ver muy bien graficado porque ella quiere que se lo hagamos. Entonces, ya necesito entender que la figura hay que hacerla completa. Hacer de cuenta que es un maniquí, como el que manejamos en nuestros talleres, un maniquí, y hay que vestirlo, hay que ponerle la prenda, hay que hacer la caída de las telas, hay que generar los pliegues y generar los puntos de tensión en la tela, todo eso, para que se vea agradable. ¿Por qué? Porque eso es lo que está vendiendo. Hay una pregunta, me dicen por acá. Bueno, eso es precisamente de lo que hemos venido elaborando dentro del curso. La idea es que cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos, pueda tomar el curso. Si eres alguien que nunca ha dibujado, la idea es esa. Es que paso a paso vayamos entrando en ese mundo del dibujo, de la línea. ¿Por qué? Porque trabajamos desde el inicio con ejercicios para soltar nuestra muñeca, calentar la mano, y vamos pasando ya por ejercicios básicos para encontrar formas, soltar la muñeca con el lápiz y poder ir generando trazos. Todo es práctica, ¿ya? Siempre tengo un lema, y es que el talento no lo es todo. La gente cree que, no, es que yo no tengo talento. Sí, pero es que hay gente con talento que no lo ha desarrollado, entonces no sirve. Y hay gente que no tiene talento y están dibujando espectacular. Entonces, todo es debido a la práctica. Entonces, yo diría que el curso está enfocado a ambos. Quien no conoce nada de dibujo, quien no ha hecho nada, o quien dice, no, no me sale muy bien, pero que con práctica lo puede desarrollar. Para eso están los videos, para que los devuelvan y repitan las clases cuantas veces quieran, que esa es una gran ventaja. Y para aquel que ya ha dibujado, ha hecho algún curso, tiene ya nociones de dibujo y ha venido haciendo algún trabajo previo, entonces va a pulir más y va a aprender conceptos directos de figura humana aplicados al figurín de modas. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces continuamos acá con nuestra modelo. Les decía que necesitamos generar, básicamente es eso, un maniquí, para que ese maniquí lo podamos vestir. Entonces, creo que hay una pregunta más por allí. ¿Cómo hago para ver el video? ¿Cierto? ¿Cómo hago para ver nuevamente el video? Ok, los videos, este video se va a cargar a YouTube, básicamente. Entonces, apenas termine de esta transmisión, se cargaría a YouTube y se les da a ustedes el link o algo para que lo hagan, ok. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Marta Quelal para todos los panelistas. Dice, ya, profesor, ¿qué materiales van a necesitar en cuanto a lápices y colores? Sí, básicamente es eso, ¿no? Es lápiz por ahora, colores, y lápiz, borrador, sacapuntas. Entonces, en sí, lo básico vamos a ver por ahora. No se requiere mucho, un bloc para trabajar como tal el trazo. Por ahora necesitaríamos eso. Si tienen colores, algo de marcadores, eso poco a poco lo vamos viendo. ¿Ok? Lápices especiales. Generalmente trabajamos con lápices de mina blanda en 6B. Ya, no sé si ahí alcanzan a ver un poquito. Ahí. Ok. Ajá, me dicen que de todas maneras el listado de materiales ahí va a ir todo ya especificadito. Ok.
Entonces, bueno, entonces, como ven, ya estoy iniciando. ¿Qué les voy explicando? Siempre hay que tener en cuenta unas proporciones. El dibujo de la figura humana es compleja, entonces es bueno tener una base como proporción para poder generar un movimiento agradable. Entonces, todo esto que yo estoy generando aquí es lo que ustedes van a ver más detalladamente y vamos a poder compartir todo este tipo de información con más detalle. En esta instancia del dibujo, nuestro figurín debe quedar lo más escueto posible, sin detalles. Es simplemente una guía, yo lo llamo así, una guía, como ustedes ven allí. ¿Para qué? Para yo poder generar una pose. Entonces ya voy generando tranquilamente una posición. Vean la ubicación de las manos. Todo esto lo vamos a ver. Este es un vestido muy bonito, un vestido muy elegante, entonces la pose es algo sobria, muy suave, es una pose muy delicada. Ok. Voy a repasar un poquito más los trazos para que los vean bien. Aquí estoy generando algo y es un figurín a nueve cabezas. Eso es dentro de lo básico que se trabaja, aunque los figurines se pueden trabajar a diferentes tamaños como tal. Pero yo trabajo en base a un figurín de nueve cabezas. ¿Ok? Entonces, eso es relativo dependiendo del diseñador, porque cada diseñador es autónomo en cómo quiere trabajar su figurín. Hay figurines de ocho cabezas, hay figurines de nueve cabezas, de 10 cabezas. Yo lo trabajo a nueve cabezas porque me parece práctico. Pero en la instancia ya cuando uno empieza a trabajar el figurín para más libre, pues en este caso como lo estoy haciendo yo, pues sencillo, no, digamos que no, aquí ya las nueve cabezas están intrínsecas. Ok, ¿qué son nueve cabezas? Me preguntan. Nueve cabezas se refiere a una medida canon que se ha tomado desde la época de antes del Renacimiento y cuando veíamos de pronto desde los egipcios, desde por allá atrás, ellos empezaron a trabajar con cánones donde se basaban en algo. Y era tomar la mano como distancia básica, como medida básica. Entonces, esa medida, como estoy graficando aquí a un ladito, era la que multiplicaban y convertían en más o menos 8, 8 y media, 9 cabezas. ¿Ok? Entonces, estas medidas
Y era para determinar eso, para determinar realmente una proporción, que el figurín no se fuera a perder, que el figurín no fuera a perder su proporción, no importando el tamaño que se hiciera. Puede ser a este tamaño, que es una hoja simplemente de un octavo, o puede ser a medio pliego de cartulina, o puede ser a una hoja carta. No importando eso, yo tengo que dividir el figurín en esta medida que se ha tomado y se conoce como canon. Ya, en este caso, de 9 cabezas. ¿Ok? Entonces a eso se le llama cabezas. Es tomar la medida de nuestra propia cabeza. Para, inclusive lo podemos hacer en la casa. Tome la medida de su propia cabeza desde la corona hasta la parte del mentón. Y esa medida se va a multiplicar. Entonces ahí más o menos la proporción humana da entre 7, 7 y media cabezas, 8 cabezas, 9 cabezas, dependiendo de la estatura de la persona. Y para figurín de moda se toma como 9 o 10 cabezas porque se dice que es estilizado como tal, o estilizar el figurín como tal. Muy bien. Entonces, hemos visto que ya tenemos aquí un esqueleto básico. Ese esqueleto básico me sirve a mí para empezar a ubicar ya medidas. Entonces ya tengo el esqueleto básico, vamos a generar lo que yo llamo como la piel, todavía no hay el músculo, llamo la piel, y es eso, es empezar a generar ya un grosor. Ok, ya tenemos ahí un grosor. ¿Vieron? Y nos va generando un maniquí. Eso es lo que necesitamos ahora, un maniquí. Estamos. Este es el previo siempre antes de hacer, de ubicar una prenda, de hacer un figurín y ponerle un vestido o una prenda como tal. Es necesario generar todo esto. ¿Por qué? Porque es que así sabemos exactamente dónde va a caer esa tela. Qué es lo que va a cubrir. Pero si lo hacemos directamente podemos cometer muchos errores. Además, en esta instancia también me permite eliminar cosas. ¿A qué me refiero? Si no me gusta este brazo en esta posición, puedo cambiarlo y trabajarlo a un lado. Es más, puedo abrir más el brazo si no lo veo agradable, quitar esta mano de aquí. O sea, eso ya depende de cómo yo quiera trabajar esa instancia de ese figurín, pero en este estado previo, en este estado inicial, donde estoy apenas organizando formas, posición, gesto, ahí yo puedo hacer las modificaciones pertinentes. En esta parte yo puedo hacer todas las modificaciones pertinentes. Una pregunta, creo que vi por allí. Las cabezas hacen el figurín más esbelto, me preguntan esa. A ver, el figurín, las cabezas se emplean es para que haya algo que se conoce como proporción. Esa proporción a mí me está permitiendo entender que si ustedes notan el tamaño que hay aquí dentro de la tablet como tal, es inferior al tamaño que yo estoy haciéndola. Entonces, cuando yo empleo un canon, sea de 8, 9, 10 cabezas, independiente de eso, lo que estoy haciendo es pasando que este mismo tamaño proporcionalmente se ve acá. O sea que sigue siendo estilizada, sigue siendo
alta, sigue siendo delgada, sigue siendo larga la figura, pero no pierde su proporción. No vamos a tener un torso desproporcionado referente a las piernas o viceversa, las piernas distorsionadas referente al torso. ¿Por qué? Porque las cabezas lo que me permiten es ubicar mi proporción. Sí le van a ayudar a que tenga más estilización, sí, claro, sí le van a ayudar, pero en sí es mirar proporción. Y cuando hay proporción, hay belleza. Si está todo proporcionado, se va a ver bonito, se va a ver agradable. Muy bien. Una pregunta. Las muñecas y las rodillas, el ancho, bueno, yo generalmente genero unos círculos. Las rodillas en cuanto al ancho, las muñecas en cuanto al ancho, se debe entender que son delgadas en comparación al antebrazo, como tal en este caso, o al muslo o a la pierna como tal, a los gemelos. Esta parte es más angosta. Entonces, hay que tener en cuenta es que el muslo tiende desde la cadera, está más amplio y se va a cerrar un poco, se va a estrechar un poco en proporción a la parte de la cadera. Y igual a la parte de los gemelos, en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, una medida como tal no hay, simplemente es entender que yo debo de tomar proporcionalmente que esto sea delgado y que este sea igual a este. Si yo hago una circunferencia de este ancho, pues la otra rodilla no la voy a hacer así. Ya sería como algo desproporcionado como tal. Entonces, entendiendo eso, si yo he tomado un muslo desde acá de esta amplitud, no voy a tomar una rodilla de esta amplitud porque me va a quedar en esta posición. ¿Me voy a entender? Me quedaría así y no tiene lógica. La lógica es que esto sea un poco más estrecho. Entonces, allí ya hay una proporción. Y algo más es que a esto yo lo llamo guía. ¿Ok? A esto yo lo llamo guía. Una guía es eso, es para decirme por dónde voy, pero no quiere decir que sea estricto. En estos aportes de aquí me está dando a entender que las rodillas son más angostas que la parte alta de la cadera o que la parte alta de las pantorrillas, igual como los tobillos. Entonces ya tengo la proporción básica allí. La parte de las rodillas y en los codos es simplemente tener eso en cuenta. Se estrechan y vuelven y se amplían a medida que sube o baja el brazo. ¿Ok? Bueno, aquí como vieron, separé en cuatro líneas: nariz, boca, cejas y línea de cabello. Voy a trabajar con el lápiz en negro y luego voy a utilizar una masilla. Les explico un poquito ahora para qué es. Pero aquí ya tengo una base para trabajar como tal a mi modelo. Entonces, esta modelo tiene el rostro un tanto girado hacia arriba. Y si hay algo que en esta instancia del dibujo no les guste, simplemente corríjanlo, bórrenlo. Aquí yo puedo hacer todas las correcciones que necesite. Ok. Si yo veo que no me gusta algo, que no está acorde a como quiero, entonces simplemente lo muevo y lo corrijo. Esta instancia me permite eso.
Entonces, miren, aquí yo estoy haciendo ya la parte como tal del músculo. Luego ya hacemos los detalles en cuanto al cabello. Quiero mostrar un poquito esta parte. Y ya suavizo las formas. Si lo notaron en el primer trazado que hice de piel, fueron trazos más toscos, más rectilíneos, más angulares. En esta ya estoy trabajando un poco más. Ya la proporción suave del cuerpo. Suavizamos las formas. Aquí estoy haciendo todos los detalles porque quiero que los vean antes de borrarlos, antes de pasar al vestir como tal del. Entonces miren nuestras formas ahí. Generamos esta parte para entender. Para entender dónde va el entrepierna, dónde va la altura del busto. Detalles. Este es un centro que hay que tener en cuenta para poder generar botonaduras y todo eso. Pero también me sirve para ubicar clavículas. Entonces, ustedes van viendo allí cómo vamos ubicando las formas. Y nos deja ya un maniquí como tal. Que era lo que necesitábamos. Bueno, entonces vamos a ubicar. Voy a borrar un poco aquí, porque aquí voy a empezar a trabajar el cabello. Entonces, ella me muestra que no se ve casi esta parte, entonces la puedo suavizar. Y empiezo a ubicar. Mechones de cabello. No necesito generar tanto volumen de pelo y porque en la foto se ve todos estos detalles, no son necesarios. Estos detalles de cabello, ustedes ven aquí, no son necesarios porque no estamos copiando la realidad, no es la idea. Estamos interpretándola simplemente. Muy bien, ya tengo ubicado ahora sí como tal el maniquí. Llamémoslo así, el maniquí que sería nuestro figurín. Y aquí yo estoy viendo qué debo corregir, qué no debo corregir, si me gustó, si no me gustó. Hasta aquí está bien. Yo aquí me parece agradable, no sé, ustedes dirán. Y empezaríamos entonces la siguiente fase y es
a ir ubicando la prenda para darle color. Aquí tengo una masilla. Esto se conoce como limpiatipos. El limpiatipos era o ha sido una masilla que utilizaban antiguamente para borrar en las máquinas de escribir. Ya esto era simplemente de contacto. Y como ustedes ven, quita el exceso de grafito como tal. Entonces, esta la podemos emplear para empezar a ir limpiando nuestro figurín. Por ahora esta parte. ¿Vieron? Y nos va a dejar y lo bueno es que no genera basura, no genera residuo, como el borrador. Cuando uno borra, borrador elimina pues casi toda la línea, se pierde toda la línea. Así uno no quiera borrar duro, se va a eliminar. Y esta simplemente se moldea y se limpia de esa manera. Miren. Y vuelve a quedar otra vez completamente limpia. Entonces, es una gran ventaja esto, tener esta masilla. Y me ayuda mucho. Puede ser una plantilla, ¿no? El figurín que estamos haciendo lo pueden hacer bien pulido, bien bonito. Que esa es una forma también de trabajar, es generar mis propias plantillas. En este caso, este ejemplo de esta foto de la modelo me sirvió para generar este movimiento. Yo puedo tomar una revista, una foto de internet y copiar la pose. Y simplemente generar una plantilla. Aquí yo puedo ubicar no solamente este vestido, sino cualquier otro tipo de prendas, dependiendo de qué estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Para usted de pronto en la pantalla se ha desaparecido, pero yo aquí lo alcanzo a ver. Ahorita lo vamos a remarcar un poco con el marcador y nos va a ser más fácil. ¿Toño? Esto es masilla. Es una masilla. Esto se conoce como limpiatipos. Ya se consigue en las tiendas de artes, donde hay colores, pinceles. En cualquier tienda de artes lo venden porque es muy, muy apreciado por los ilustradores, los dibujantes. Además, obviamente, del borrador normal, ¿no? El borrador para generar uno, si uno quiere eliminar por completo, pero miren que deja este residuo, entonces es incómodo por eso. El residuo es incómodo a veces en la mesa. Y si cae debajo de la hoja donde estamos dibujando, pues nos va a generar otro tipo de incomodidades. Muy bien, ya tenemos allí. Voy a empezar a ubicar el vestido y voy a hacerlo directamente con un marcador, ya para que agilicemos un poco. Entonces, este es una especie de plumoncito. Es un plumón delgado. Y voy a empezar a remarcar las formas, ¿ok? Como tal, básicamente. Y luego ya empezamos a dar un poco más de color y toda la cuestión. Entonces, vamos a remarcar, empecemos por ella desde acá arriba. Cuando se dibuja con marcador, siempre el trazo debe ser muy controlado, muy suave. Voy a dejar el rostro para hacerlo ahora con un rapidógrafo. Ahora les muestro
cómo se trabaja también con él, porque es para detalles más finos. Aquí es para que ustedes vean la línea y todo. Muy bien. ¿Qué voy a tener en cuenta aquí? Yo puedo trabajar con lápiz, hacer el trazo y luego dibujarlo para evitar cualquier cosa. Pero como el vestido es relativamente sencillo, voy a hacer la forma básica. Entonces tenemos que aquí está más o menos, si lo alcanzan a ver ahí, aquí en esta posición está la punta del busto o la parte alta del busto. Entonces, más arriba estaría lo que es la copa como tal. Y generamos que por acá debajo viene como tal el corte. Aquí llevamos hasta el hombro. Viene desde acá atrás, desde acá debajo. Generamos en líneas. El cruce, este centro que dibujé ahora, me va a servir para ese cruce. Entonces lo llevo hasta acá. Tomamos el busto. Y generamos nuevamente. La pieza que hay allí. Voy a dejarlas así y luego hacemos esos detalles con el rapidógrafo. Por ahora necesito es generar básicamente la forma como tal. Como esto, si lo vemos aquí en detalle, mírenlo, aquí tiene una especie de plisadito, hay unas arrugas allí, entonces ahí generamos movimiento así leve. Movimiento leve con rayitas quebradas. Seguimos con la piel del figurín. Aquí no tenemos nada así que mostrar. Entonces, dejémoslo allí porque nos dice que si queremos hacerlo como esto, lo interpretamos como que la mano va por detrás para darle más vuelo y no vamos a dañarlo ahí. Vamos a la parte del antebrazo donde tenemos un detalle aquí. Y graficamos esta pequeña pulsera. Allí. Muy bien, ahora sí, generamos la tela para acá. Generamos la tela para acá. Y continuamos con los trazos del cuerpo. Okay. Muy bien, interpretemos esta pieza aquí. Tiene una caída de tela más o menos por aquí. Cuando yo digo más o menos es porque, recuerden, es una interpretación. No es algo completamente matemático. Esto me permite a mí tener un control más artístico. Y más simple, más sencillo. No necesitamos matemática para esto. Medir. Es digamos como algo que yo enseño es a no emplear regla. Vieron que no he empleado regla para hacer las cosas. Porque así practican ustedes su pulso. Van a mejorar muchísimo en el pulso. Muy bien, vamos por aquí. Tenemos que esta pieza no salía acá, miren aquí ya. Pero no hay problema, esa es parte también, la podemos tomar como parte de los pliegues. Generamos acá todos estos pliegues.
Y por último, vamos a hacer la interpretación ya de la parte baja del vestido. Entonces, este vestido nos dice que viene más o menos desde acá y empieza a abrir. Ok, aquí ha cubierto los pies por completo. Estas son caídas de tela. Esto es una interpretación. Miren, no está completamente o exactamente igual, pero me permite a mí generar algo y es la sensación de que esa tela está recogida. Ok. Es la sensación de que esa tela está recogida allí, mire. Caída de tela. Aunque no se vea, pues interpretamos que la tela está ahí. Ok, entonces por ahora vamos a dejar allí, no vamos a hacer más trazos. Corte aquí lo podemos hacer en la cintura. Ok, entonces ahí tenemos ya la ubicación. La mano está fashion. No es la misma mano que tiene ella, pero la interpretamos. Y ya tenemos allí la ubicación del figurín. Entonces, si notan, aún se ve el trazo en rojo. Por eso les decía, hay que dibujarlo porque así yo sé a dónde debo llevar la tela, ya la caída de tela, a dónde la debo llevar. Sé qué es lo que estoy cubriendo. Entonces me permite a mí todo eso, ese tipo de arreglo previo antes de tirar. Yo estoy aquí adelantando directamente con el marcador. Lo bueno es que con el lápiz ustedes generen primero todas las formas y luego sí ya podemos tranquilamente pasar el marcador, ya, o el rapidógrafo, lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque pues no les aconsejo que hagan esto por ahora. Yo lo hice por cuestiones de tiempo, básicamente. Muy bien, entonces, ya teniendo eso, entonces podemos eliminar un poquito más, ya como tal, el rojo. También otro punto es que por lo que estamos haciendo esto en vivo, en cámara, yo acentué bastante el color, ¿no? O sea, acentué el color rojo y el negro y toda esta cuestión. Pero yo aconsejo que sea lo más transparente, lo más suave que se pueda en cuanto a los trazos básicos. ¿Ya? Eso permite que el dibujo quede mucho más limpio. También se trabaja donde yo hago, como les decía, una plantilla. Que aquí lo que yo hice fue una plantilla, estoy trabajando sobre la plantilla. La idea es que para yo poderla seguir utilizando, que yo hice una, me esforcé una hora, 2 horas, no sé, haciendo un trabajo bien bonito de mi figurín. Me esforcé bastante. Entonces me quedó preciosa el figurín, me quedó hermosa. Y no lo voy a trazar encima. Porque si lo trazo encima, pues me pierdo el figurín y me tocaría volver a hacer otro. Entonces la idea es, luego puedo así repintarlo con marcador negro, ya hacerlo con el plumoncito que tenemos, y encima de ese coloco otra hoja y empiezo a trazar, tanto el rostro, el cabello, pero obviamente completamente desnudo, así como lo hicimos abajo, completamente desnudo. Aquí yo estoy haciendo el proceso encima.
En este momento no hay problema, el proceso es para que ustedes vean cómo se va completando. Pero ustedes sí sería bueno que les aconsejo tengan su plantilla y puedan trabajar allí, generen varias plantillas y pueden ir trabajando, dependiendo de eso. ¿Okay? Muy bien, entonces, aquí tenemos un rapidógrafo. Y este nos puede generar ya lo que son los trazos más básicos, como tal. Los detalles. ¿Ok? Entonces podemos trabajar acá. Los ojos. Como tal acá. La boca. ¿Vieron? Entonces ya es un trazo mucho más suave, más delicado y me deja a mí ver el trabajo bien bonito. Por ahora no vamos a hacer trazos adentro, porque eso lo hacemos al final con este rapidógrafo para que nos genere un detalle más claro. Bien, ahora pasemos, aquí ya tenemos la primera instancia, tenemos el vestido ya graficado. Vamos a empezar a darle color. Entonces, yo aquí tengo una base de colores, lápices de color. Estos colores tienen una característica especial. No son solamente para colorear con ellos, sino que además de eso puedo trabajar con un poco de agua, con un pincel. ¿Ya? Este es un pincel que genera agua. Aquí el tambor se llena de agüita y me va a servir para trabajar diluyendo la pintura. Ya que estos colores son acuarelables. Entonces dan unas texturas más suavizadas o si necesito una textura más fuerte, pues lo dejo sin aplicarle el pincel con agua. Ok, entonces vamos a generar suavemente la piel. Y vamos a ir interpretando todo de una vez. Cuando trabajemos tonos de piel, debemos de variarlos, ¿no? Aquí yo estoy trabajando un tono, digamos lo que práctico para el momento, porque no tenemos tiempo de mirar eso, pero ya en el curso lo vamos a ver más detallado, cómo trabajar los tonos de piel, piel morena, piel trigueña, ya, o piel blanca. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar allí. Un consejo, siempre se debe trabajar forma circular, es lo mejor, hacer pequeños círculos. Y dejando los brillos o la luz, como se diría, más que hacia el centro. No sé si tienen preguntas hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Parece que no. Entonces, esta es una base de piel. No sé si tenemos preguntas por ahí, ¿no? Ok. Ok. Pregúntenme cuál es el nombre de los colores, pero les va a mandar una foto para que tengan todo eso más claro. Ok. Entonces todo esto es piel, todo esto
lo trabajamos suavemente desde los bordes del hasta hacia el centro. Dejemos este aquí. Muy bien. Vamos a tomar entonces un matiz un poco de rosado. Pueden tomar entre dos o tres colores, dependiendo del matiz de la piel. Dos o tres colores está bien. Si quieren agregar un cuarto color, no hay problema. O sea, ya ustedes determinan qué tono quieren. Vamos a tratar de sacar un tono de piel. No es tanto por igualar al de la modelo, sino que se vea agradable, que se vea piel y sin necesidad de complicarnos, porque no estamos trabajando retrato. Esto es simplemente, vuelvo a decirles, una interpretación. De una modelo. Entonces todo esto vamos aquí mezclando colores. Eso es. Siempre suavizando y mezclando. Suavizando y mezclando. Más que hacer masas de color, o sea, no es por hacer esto de masas de color, es muy, muy de mezcla, es mezclar un color con el otro para que vaya generando ese tono que nos va gustando dentro de la piel. La presión de la mano tiene que ver mucho. A mayor presión, mayor color. Ok, miren, ahí ya vamos dándole un tono un poco más oscurito. Tomemos ahora este naranja. Y siempre usemos desde las partes como que entendamos que sean de sombras, de... Sí, claro. Si me preguntan que si aún mezclando los colores siempre hay que hacerlo de forma circular, sí, siempre tiene que ser en forma circular. Y ahí entra la presión de la mano. ¿Ya? Ahí va entrando la presión de la mano. Cada vez en donde necesito que esté más cerca, como a los bordes, a la línea del dibujo, se presiona un poquito más y se va liberando la mano a medida que vamos llegando como hacia el centro del rostro. Entonces eso va generando sombras, volúmenes. Miren ahí, por ejemplo, la nariz. Aquí en la frente, debajo del cabello. Entonces nos va generando un tono muy agradable, muy bonito. Siempre en círculos, pequeños crespitos. Y la presión de la mano. Okay, entonces... Sí, yo usé amarillo en la base. No sé si lo vieron ahora. Aquí está, mírenlo. Yo usé amarillo. Este es un amarillo
más bien vivo. Este es una especie de rosado claro. Y este es un naranja claro también. Entonces ya depende del tono. Si quieren un tono más quemadito, más bronceado, más trigueño, entonces van aplicando otro tono. Puede ser el tono café, café suave. Pero todo así en mezcla. Todo en mezcla. No lo apliquen por... con mucha presión para que eviten el daño en el dibujo. Y dejan esas áreas, si las ven aquí en el centro, se ve una área más clara en la parte alta del busto, en la zona de clavículas, allí se va viendo unas partes más brillantes, se le conocen como zonas de luz, donde la luz pega más fuerte. Y en donde se supone que está más fuerte, más oscurito, es porque ahí hay una depresión de la piel. O sea, hendido, ahí hay bajos. Muy bien. ¿Estamos? Miren, aquí tengo un tono en un café y puedo acentuar un poquito más sombras debajo de la cabeza, en el mentón, pero siempre controlando la presión. Siempre controlando la presión. Ok, y ahí van a resaltar un poquito más las formas. Esto ya está tirado más hacia los bordes para realzar volumen. En el busto. Esto nos va a realzar un poco más los volúmenes. Y la piel empieza a tener un tono más bronceadito. Miren. Ahí nos va quedando bien bonita la piel. Y al final puedo matizar con este amarillo. Este amarillo me puede ayudar mucho a ir mezclando los colores. Ya en círculos, pero un poco más amplios. Entonces este me ayuda a mezclar más los tonos. La presión es un poquito mayor porque ya es mezclando colores. Ok, miren cómo se va viendo, siempre teniendo en cuenta esas áreas de luz. Estas áreas por debajo, que serían la sombra. Presión. Muy bien. Muy bien. Y ahí quedó la piel.
bien, vamos a trabajar. Vamos a dejar el vestido para el final porque el vestido, como tiene esos pliegues, quiero explicarles cómo se hace más detallado. Vamos a hacer el cabello. Entonces, como base, no vamos a tomar este amarillo. Bueno, empecemos con este amarillo tono claro y este ocre. Este es un amarillo ocre un poco más quemado. Entonces, estos dos tonos, ¿sí los ven? El uno es más claro que el otro. Entonces, nos sirve de base. Entonces, aquí yo les aconsejo tomen mechones y empiecen a trabajar. Esto es como hacer algo así, miren. Si tengo este mechón, espero que se vea ahí. Yo lo que hago es jalar, eso se llama jalar el color o halar el color, lo quieran decir. Jalar el color es esto. Entonces me genera, voy a hacerlo con el lápiz para que lo entiendan. Y esto mismo se hace con el color. Y es empezar a generar áreas blancas que serían interpretadas como brillos. Entonces miren ahí. Queda un mechón con un brillo. ¿Ya? Y se da la sensación que ahí entra la luz. Mechones. Mechones grandes, mechones pequeños. Ahí tenemos una base. Pronto no lo ven muy bien en pantalla. Vamos a remarcarla un poquito más. Y eso es para darle ese tono así de ese cabello como dorado, ¿no? Si lo quieren hacer para cabellos negros, ya emplearíamos entonces una gama de color diferente, pero la técnica es igual, la técnica es así de halar el color, de jalar el color, ¿ok? Esa es una técnica para ir dejando estas zonas donde pega la luz en brillos, más iluminadas. ¿Vieron? Entonces aquí. Muy bien, ahí ya hay mayor interpretación. Por acá nos faltó por detrás de la cabeza que había un mechón. Y lo realzamos con el ocre. Miren. Y para finalizar, aquí tenemos un tono café más oscuro. Y aquí ya nos va a dar las sombras como tal de esos mechones. Miren, acentúa el tono del cabello, sobre todo ese cabello como dorado, ¿no? Es un cabello como dorado.
Estas y otras técnicas vamos a estar viendo dentro del curso para que lo tengan presente. Miren, ahí tenemos el cabello ya, digamos que finalizado. Muy bien. En el tono de los labios, pues vamos a poner una base de rojo, dejando en alguna parte del labio inferior una pequeña luz. Me gusta darle vida así al labio que no se vea. No sé si ahí se alcance a ver en pantalla, pero la idea es esa. La idea es darle un pequeño tono de luz ahí. Y acentuamos el labio. Muy bien. Tenido esto, entonces vamos a continuar con el... Vamos a hacer el detalle primero y luego hacemos el detalle del... Entonces tenemos que, según lo vemos aquí en la figura, es una especie de trenza. Entonces, vamos trabajando suaves en degradados, acentuamos casi que como el cabello, suave y vamos degradando, suave y vamos degradando. ¿Vieron? Vamos degradando. Suave, vamos degradando. Hasta ahora ese es solamente el color base. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí para el... para los plisados? Aquí vamos, podemos hacer dos cosas. Número uno, trazamos líneas. Si las alcanzan a ver. Entrecortadas. Estas líneas entrecortadas, miren, nos están dando ya la forma en sí de los pliegues del... Miren. Y lo que vamos a hacer luego es empezar a ir alando nuevamente nuestro color. De extremo a extremo. Y nos va dando preguntan. El papel que se aconseja generalmente es una cartulinita, puede ser Durex, puede ser opalina. Ok. Y para generar los bocetos se puede trabajar con papel bond grueso. También esta técnica del color no tiene mucho complique. Es una técnica suave. Es muy agradable porque no me presenta ese problema de pronto ya con otras técnicas como la acuarela que sí requiere papeles especiales. ¿Ok? Entonces vemos cómo ahí vamos generando y la misma luz o brillo me genera el relieve del busto. Es similar a la técnica como la hicimos con el cabello, ¿vieron? Muy bien. Vamos a... a ver un poco acá qué más tiene. Dejen esos entre blancos. Ya no sé si se alcanzan a ver que esos entre blancos es como estos brillos. Entonces dejen esos entre blanquitos allí. Su
suavizaditos. En círculos y vamos abriendo porque aquí hay una transparencia. Miren, ahí se alcanza a ver. Entonces ahí es muy suave. Todo empieza a ser jalando el color para poder generar esas sombras y esas luces. ¿Vieron? Bien, entonces va generándonos allí. Vamos a hacer parte del vestido, entonces. Trazos. Muchos trazos. Okay. Entonces esos trazos ya nos empiezan a dar unos degradados. Sí, me dicen que hay una pregunta. Con el color blanco se puede emplear tonos azules pálidos y grises. Ya esos tonos para definir un blanco es básicamente eso. Porque el blanco como tal no es un color, ¿no? El blanco en sí se interpreta como la luz. Así como el negro se dice que es ausencia de luz. Entonces lo que se hace es interpretar las sombras que producen donde no llega esa luz. Y ahí es donde jugaríamos nosotros con tonos grises o dependiendo si el vestido es más perla. O sea, dependiendo del blanco como tal, así mismo se van a interpretar las sombras. Hay unos que son un poco más tirados hacia el lila, hacia los azules, leves, suaves, dependiendo del tipo de blanco que se esté manejando. Entonces, miren, ahí vamos dándole vida al vestido. ¿Vieron? Voy a sacar un poco de punta porque ya se está comiendo mucho. No sé si tienen otra pregunta o algo. Entonces miren, hablamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y nos va generando ese patrón de pliegues, de arrugas, de tela y plisadita. ¿Vieron? Todo es tomando. Las caídas como tal de la tela.
Entonces, miren ahí, ya estamos dando la interpretación a este vestido, ya estamos casi finalizando. Todo depende de la presión, miren. Entonces, no sé si tienen más preguntas. ¿Qué más quieren saber? Generalmente no volteo mucho la hoja y me gusta que el estudiante aprenda a manejar la mano y a no estar haciendo esto, ¿no? A no estar haciendo esto de rotar, 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 rotar. ¿Ya? Porque me ayuda a controlar la mano, a controlar el lápiz o el color, el pincel, lo que estemos utilizando. Pero cuando roto la hoja, pues pierdo mucha técnica ahí. Y la idea es que vayamos mejorando cada día nuestra técnica. Entonces, como ven, ya le hemos dado interpretación a este vestido. Ahorita sentamos unas líneas. Todo tiene que ver con con la presión que se esté ejerciendo sobre el lápiz, ¿no? Hacia el papel. Muy bien. Entonces, aquí yo puedo acentuar ciertas sombras si tomo un tono de azul un poco más fuerte y empiezo a interpretar solamente sombras. Miren, por ejemplo, en esta área de aquí del busto. Entonces podemos interpretar un poquito más este color y acentuar un poco más las sombras allí. Suave, muy suave para que se mezcle. Eso es. En algunos simplemente acentúo tonos. Miren. Sentamos aquí las formas de la trenza. Pequeños golpeteos, jalar el lápiz. Ahí ya estamos aprendiendo un poco de términos que se emplean.
Entonces, si acentuamos un poco más los tonos, muy suave en la presión, porque aquí necesitamos acentuar esa sombra que hay en algunos pliegues. Miren ahí cómo le va dando una vida al color, esa pequeña combinación entre ese azul y ese color ahí rosado. La muñeca, miren, el trabajo de muñeca es muy importante. Suavizar esas formas. Es como casi que peinar. Es muy suave. Okay, miren, ahí va dando un tono. Agreguemos mucho porque ya se va perdiendo el tono base. Muy bien. Podemos acentuar entonces otra vez el tono base para mezclar el color. Poco y empezamos a matizar el tono para que se acentúe el color base. Ahí ya acentuamos un poco más, ya la presión del lápiz es mayor, porque estamos mezclando los colores nuevamente, similar a lo que hicimos con la piel. Necesitamos que se revele más ese tono rosado.
Muy bien, yo creo que ya vamos terminando un poco este apartado ya. Entonces, vamos a mirar qué detalles nos quedan faltando para que con el rapidógrafo los culminemos, ¿ok? Entonces, podemos acentuar algunas líneas para que nos den más volúmenes. Listo, miren ahí. Y eso nos ayuda a reafirmar como tal volúmenes. Okay. Aquí es más suave porque son los detalles y no queremos dañar el contorno como tal del vestido. Quitarle esa vaporosidad que se ve. Presiono. Libero. Aire, en el aire, presiono, libero. En el aire, presiono, libero. Entonces quedan unos refuerzos ahí. De los trazos. Recuerden, es interpretación de la realidad. Muy bien. Yo creo que ya estamos finalizando. Para ir despidiendo ya a la gente. Ya ustedes dirán, no sé, no hay más preguntas, ya el tiempo creo que se ha finalizado. Entonces, quiero irme despidiendo ya. Dicen que ya el tiempo ya está culminando. Cualquier cosa, entonces ya saben, aquí está el número de contacto, 318-661-8170. Se puede preguntar por la señora Olga Hoyos. Y no siendo más, entonces ahí tenemos ya nuestro vestido. Y ustedes ya juzgarán, ¿ok? Hemos llevado el proceso del figurín. En todo su despliegue, desde la base, ustedes vieron ya la base en esqueleto, su forma, su pose, el vestir del figurín y luego ya para ir finalizando con el color, dándole vida a este vestido y tratando de hacer una interpretación de él en el figurín directamente. ¿Ok? Muy bien, entonces no es más, me despido y les deseo que tengan un feliz día. Que estén muy bien.